and cherries, salt and cheese, and almond too. Change me in all that gold.
the glow. And the room we look now, and every step we take now, it's a new unknown. Put on your dress. Now I put on my suit. Oh, look, and you can't see it all. You can't see it all. I can step through any crowd, and me and my shadow, well, we just dissolve. We just dissolve. But there's always a secret light that I can always find, some kind of a private sign. But hidden music that stays, and it plays even when the town gets turned round at night. Put on your dress. Hola, buenas noches.
John Fox, Tendencias en Nueva York y Glutamato Yeye son nuestros temas de hoy. Y como John Fox está aquí delante, no voy a perder tiempo con más explicaciones. Vamos directamente. John Fox, ¿qué te impulsó a dedicarte a la música y cómo empezaste, cómo entraste en la música? Estaba en una escuela de arte y design a band. Decidí pues plantearme una banda. As a kind of project at school. Como una especie de proyecto que hice en la escuela. That's what I did, and y eso es lo que hice. I only wanted to do it for a year. Solo quería hacerlo durante un año. But it got more interesting and I carried it on for about 4 years. Pero se fue haciendo cada vez más interesante y estuve haciéndolo durante unos 4 años. ¿Qué significaron para ti los 4 años que estuviste con Ultravox? I thought it was fun. Era divertido. I really wanted to see what it would be like to design a band. Me había gustado saber lo que era realmente diseñar, proyectar una banda. From a design point of view, rather than. Desde el punto de vista de un diseño más que. Rather than the more conventional way. De un punto de vista más convencional. Brian Eno produjo el primer LP de Ultravox. ¿Qué crees que le debes a Brian Eno? ¿De qué forma te ha influido? I think he was very imaginative, really. Creo que era un tío muy imaginativo. And also he's got a very good sense of humor. Y tiene un muy buen sentido del humor. ¿Y qué otros artistas te han influido? Oh, lots of different things. Muchos y muy diferentes. Gary Glitter. The Velvet Underground. La Velvet Underground. Kraftwerk. The Beatles. Y los Beatles. Los sintetizadores han sido la música que realmente ha triunfado en el cambio de década, en los últimos años. ¿Crees que tu música ha jugado algún papel en esto? ¿Que ha tenido alguna influencia para luego ese movimiento triunfante de música sintetizada? Sí, it seems to parece que sí la ha tenido. Only because I was probably the first. Pero solo probablemente era porque fui el primero. I was the first person in England to use. En Inglaterra que utilizó sintetizadores. In a modern way. De una manera actual, moderna. And everyone knows what happened after that. Y todo el mundo sabe lo que pasó después de eso. ¿Y qué crees que es lo más personal y lo más original que tú le has añadido a la música? ¿Qué le has añadido de nuevo a la música? Probably to stay out of it most of the time. Probablemente haber estado alejado de ella la mayoría del tiempo. ¿Y qué es lo que más te diferencia del resto de los músicos célebres, del resto de las estrellas de la música? ¿En qué no te pareces a ellos? I like privacy a lot, I think. Me gusta mucho mi vida privada, creo. And I like taking long holidays. Y me gusta tomarme unas largas vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta de ese tipo de vida que da el hecho de ser una estrella de la música? What I like most about it. Lo que más me gusta es I can use my imagination. Que puedo utilizar mi imaginación. I can travel a lot. Puedo viajar mucho. And I can design. Y puedo diseñar the kind of life that el tipo de vida que quiero hacer para mí mismo. And also I can design my own personality. Y por supuesto también puedo diseñar mi propia personalidad, lo que es bastante interesante. The problems are lack of privacy sometimes. Los problemas a veces son la falta de intimidad. And that's about all, I think. Y creo que eso es todo. ¿Y qué es lo que más te gusta del mundo en que te ha tocado vivir, de estos años, de esta era? I think access. Creo to tener acceso a todo. I've got access to any information or cualquier tipo de información any visual things that I want o cualquier tipo de experimento visual que quiera hacer. So I can learn things and así que puedo aprender cosas. I've got all that information just at my fingertips. It's tengo really exciting. Un montón de información en la punta de mis dedos. Es muy excitante. ¿Te interesan también otras formas de arte? Creo que también te interesa el vídeo, la pintura y el diseño, ¿no? ¿Has hecho algunas cosas en esos campos? Sí, me interesa todo lo que tenga que ver con
con proyectar imágenes al exterior. Because that's what I do. Porque eso es lo que hago. Me gusta diseñar imágenes que pueda proyectar al exterior. ¿Y cuáles son tus artistas favoritos en esos otros campos, por ejemplo, en la pintura o en el vídeo o en el campo del diseño? Again, lots of different people. De nuevo, mucha gente diferente. Russell Mills, Russell Mills, que fue un amigo mío, era un amigo mío. He's a painter who works with Eno. Es un pintor que trabaja mucho con Eno. And people y gente who make films like Eraserhead que hace películas como Eraserhead, Cabeza Borradora. And also I like very sentimental films. Y también me gustan mucho las películas muy sentimentales. There's a very good English film. Hay una película inglesa muy buena que se llama A Brief Encounter. A Brief Encounter, un encuentro breve. Very, very beautiful film, I think. Que es precioso, es una película preciosa, me parece. I'm just learning how to be sentimental. Estoy aprendiendo a ser sentimental, es algo nuevo para mí. En el jardín os reuníais artistas de diferentes campos, ¿no? Háblanos un poco, ¿sigue existiendo el jardín? Sí. It was, era and is a studio, really, where, era un trabajo de estudio realmente donde anyone can go to use it, todo el mundo que quería podía utilizarlo. As long as they can afford it. Siempre que pudieran permitírselo, claro. But lots of bands have been there, like Depeche Mode. Pero ha habido un montón de bandas que han ido por allí, como Depeche Mode, Heaven 17, The Cure are in at the moment, making an album. Los Cure están grabando un álbum ahora mismo. And lots of people make videos. Y un montón de gente que hace vídeos en la sección de vídeos. It's working all the time. It's está funcionando en todo momento, es muy excitante. And it's nice socially too. Y también es bueno para la vida social. Tú pasaste de hacer música con músicos a hacer música con máquinas y de nuevo te vuelves a presentar con músicos. ¿Por qué este cambio de opinión y preséntanos ya a tus músicos de ahora? Bueno, yeah, well, I'm back to musicians because, he vuelto a trabajar con músicos porque, because they've got a sense of humor. Porque tienen sentido del humor. Y las máquinas no. Machines don't, y las máquinas, por supuesto, que no. The musicians are, los músicos son in the band are, Peter Oxendale, who Peter plays keyboards. Oxendale, que está a los teclados. Barry Watts, who plays drums. Barry Watts, que está a la batería. David Levy, who plays bass, que toca el bajo. And Robin Simon. Y Robin Simon, who plays guitar, que toca la guitarra. And he's been playing guitar with me for a long time now. Que ha estado tocando conmigo durante mucho tiempo la guitarra. ¿A ti te gusta la música con sintetizadores? ¿Te gusta el diseño funcional y te interesan movimientos como la Bauhaus, por ejemplo? ¿Por qué te interesas siempre por esas vertientes que son las más deshumanizadas del arte? ¿Es que eres tan frío como dicen? No creo que sea tan frío como la gente parece pensar. De hecho, no soy frío en absoluto. Es lo único que pasa es que escojo nuevas zonas en las que trabajar porque nunca nadie ha utilizado esos elementos anteriormente y por lo menos no lo han hecho en la música pop. Pero la verdad es que soy tan sentimental y romántico como cualquier otro y por supuesto tan vulnerable. ¿Qué tal lo pasas durante una actuación, cuando estás cantando? ¿Disfrutas? ¿Lo pasas bien? Oh, yeah, I really por supuesto, me gusta mucho. I think it's the best. Creo que es el mejor aspecto de esto. If I had a choice, that's si pudiera elegir, sería todo lo que haría. Because it can be magical at its best. Porque cuando está en su mejor momento puede llegar a ser mágico. It's something that doesn't happen in any es other algo que no ocurre en ningún otro tipo de trabajo en la vida, por lo menos para mí. That kind of special feeling ese sentimiento, esa sensación especial que tienes cuando estás en contacto con tu audiencia. Porque creo que la audiencia es lo es igual de importante que la gente que está tocando, incluso un poquito más. Espero que hoy sea totalmente mágico. Ya estamos deseando, de modo que si quieres te van a acompañar, si te apetece, y empiezas cuando quieras. Okay, thank you. De acuerdo, muchas gracias.